La filosofía del yoga es un sistema súper completo que atiende desde el cuerpo físico hasta las fluctuaciones de la mente. Esa es la idea principal, calmar las fluctuaciones de la mente, ¿ok? Y empezar a encontrar el equilibrio. Empezamos a mover el cuerpo, ¿ok? Para aliviar esas tensiones. Empezamos a hacernos conscientes de cómo respiramos al inhalar y al exhalar. Encuentras esa conexión entre el cuerpo y la mente. Empiezas a aquietar todos esos pensamientos. Y cuando estás en ese estado de tranquilidad, de calma, entonces empiezas a conectar con ese ser superior, ese espacio que está dentro de ti, que está dentro de mí, y que nos conecta con ese Dios, con esa fuerza suprema, con esa energía universal, como la quieras llamar. Cuando te haces uno con eso, empiezas a vibrar en un estado que te haces más consciente de lo que te rodea. Empiezas a sentir, a vibrar gratitud, empiezas a estar en calma contigo misma y empiezas, importante, a escuchar lo que late tu corazón. Y más allá de lo que te está rodeando, del bullicio o del ruido externo, no vas a poder faltarte a ti misma. Esa es una de mis experiencias con el yoga. Cuando yo sentí más conexión, conseguí más conexión conmigo misma, con mi intuición, fue desde mi embarazo. Y fue tan especial que eso hizo un lazo súper fuerte conmigo y con el yoga. He experimentado cambios a nivel físico, mental. Todo lo que necesito para estar bien está dentro de mí. Todo lo que necesito para estar en paz está dentro de mí. Que no importa la situación difícil por la que haya pasado. Y con eso te quiero decir que todos los que practicamos yoga no vivimos en paz y amor todo el tiempo. No. Si tenemos nuestras situaciones difíciles, si tenemos nuestros momentos de quiebre, pero ¿qué es lo más bonito? Que tenemos las herramientas para pasar esa situación difícil, para saber que no todo está perdido, que tu tranquilidad y mi tranquilidad dependen de cada una de nosotros, que no necesito buscar en cosas externas, sino que necesito conectar conmigo, con mi intuición, con mi corazón. Y así las situaciones no se hayan dado como las planifiqué, va a estar bien, porque eso era lo que tenía que pasar. Eso era lo mejor que podía pasar. El yoga me ha conectado con el amor propio. Me ha enseñado a respetarme, a cuidarme. Y esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Aprende o toma conciencia de esa conexión contigo misma, con tu fuerza, con tu corazón, con lo que está palpitando en tu corazón. Y verás que tu vida se va a llenar de cosas bonitas. Vas a empezar a vibrar en gratitud, en amor. Vas a ver amor por todos lados, ¿okay? Porque si tú estás lleno de amor, vas a expandir amor, ¿okay? Y el amor te va a conseguir. El amor es la fuerza de todo. El amor lo mueve todo, lo cambia todo. Y ese es mi regalo el día de hoy para ti. Gracias. Namaste.